Como decía Leonardo da Vinci, el ojo, al que llamamos la ventana del alma, es el medio principal por el que la inteligencia puede apreciar las obras de la naturaleza de la manera más profunda y total. El segundo es el oído, el cual, escuchando las cosas que el ojo ha visto, adquiere dignidad. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más para disfrutar del magnífico concierto Pintura y Literatura convertida en música, con el que la Unión Lírica Orcelitana nos va a deleitar esta tarde en este maravilloso entorno como es nuestro Teatro Circo Atanasio Díez. Agradecemos al excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela y a doña Mar Ezcurra, titular de la Concejalía de Cultura, el haber confiado en nosotros para este ciclo de conciertos. Un agradecimiento especial a nuestros músicos por la ilusión y el esfuerzo que ponen para hacernos llegar los sentimientos de la música de una forma tan especial. Agradecemos a nuestro director, don Rafael González García, el tiempo dedicado a ser el alma y artífice de este ciclo de conciertos. Iniciamos este concierto con la obra Cobra, de Jan Busbel. Esta obra está compuesta por 4 movimientos, que cada uno de ellos representa una pintura. Acumulación es el primer movimiento, de Egil Jackson, cuadro que se caracteriza por las líneas negras que dan la sensación de ritmo a la pintura. El segundo movimiento se titula La muchacha y la muerte, de Pierre Alessenki. Nos narra la historia de una joven que se enfrenta a la muerte. Los constantes movimientos forman los latidos que representan la vida, y una línea inquietante y melódica describe la muerte. Sentiremos la tensión entre la vida y la muerte. El tercer movimiento se titula Organillero, de Karel Appel. Es una obra alegre y juguetona como un organillo. Y el último movimiento que compone esta obra es El feliz ritmo de la ciudad, de Corneille. Este último movimiento es poderoso, rítmico y pomposo. La siguiente obra que escucharemos es Mosaico bizantino, de Franco Cesarini. En ella se representan los extractos del Evangelio según San Mateo, la Natividad y el Ángel de la Resurrección, inspiradas en las iglesias de Venecia y Palermo. Continuaremos con la vuelta al mundo, en 80 días, de Schwartz. Viajaremos con Julio Verne por Inglaterra, Italia y la India, llegando hasta el lejano oeste, siguiendo los pasos incansables de Phileas Fogg. Recibamos con un fuerte aplauso a don Rafael González García, director de la Unión Lírica Orcelitana.
Acabada esta primera parte del concierto, que esperamos haya sido de su agrado, queremos agradecer a los centros educativos la participación en el concurso de dibujo organizado por la Unión Lírica Orcelitana para poner imagen a este concierto. Muchas gracias. Queremos agradecer también a algunos músicos nuestros que han hecho un gran esfuerzo, que han llegado hoy desde París, donde han actuado con el coro Ginés Pérez de la Parra en la Catedral de Notre Dame de París, y han hecho un gran esfuerzo por estar esta tarde aquí. Por ejemplo, pues Lucía, Sofía, y ruego un fuerte aplauso para ellos. En esta segunda parte va a estar dedicada a la literatura. Y escucharemos poemas de Federico García Lorca y de nuestro universal poeta oriolano, Miguel Hernández. Comenzaremos con las obras dedicadas al amor de Federico García Lorca, Herido de amor, y de Miguel Hernández, Hijo de la luz y de la sombra. Como el colofón a este concierto, la Unión Lírica Orcelictana interpretará una de las obras más conocidas de Miguel Hernández, La elegía a Ramón Sigé, amigo entrañable del poeta. A estas obras pondrá voz Miriam Martínez. A la guitarra nos acompañará Iván Aznar López. Y al piano, teclados, Claudia Moreno Vidal. Agradecemos a don Rafael González García, director de nuestra sociedad musical, los arreglos musicales que ha realizado para este concierto. Recibámoslo nuevamente con un fuerte aplauso. Thank you.
está herido. Amor, amor, que está herido. Herido de amor huido. Herido. Muerto de amor. Decid a todos que ha sido. La sombra culminante donde culmina el miedo.
lado donde el amor culmina. Estaré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricio, su anhelo de imán y poderío, un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la noche late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas, y de que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Y de que tú y yo ardamos mordiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Esa mujer, en tu vientre me entierro, tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Mi dolor sin instrumentos.
sus conjuntos. Siento más tu muerte que mi vida. Ojos de difuntas, sin calor de nadie y sin consuelo. Mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Secas y calientes, quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera, desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Claudia, gracias. Iván, Miriam, Rafa, Javi, nuestros chicos, genial. A continuación, rogamos a la presidenta de la Unión Lírica Orcelitana, doña Concepción Fernández Cerezo, nos acompañe al escenario para hacer entrega de unos premios a los ganadores del concurso de pintura. La Unión Lírica Orcelitana ha decidido que los dibujos premiados, por decir algo, porque todos los dibujos en sí son maravillosos y los chavales han puesto mucho interés,
Hemos tenido que elegir algunos. Nos ha costado muchísimo, pero bueno. Hemos decidido, o se ha decidido, que por el Colegio Nuestra Señora del Carmen sea María Muñoz Grau, que es de quinto de primaria. Creemos que no estaba. No sale. María Elvira Torres Sánchez, primero de la ESO del Colegio Oratorio Festivo. José María López Felices, de Lee Stader. Inma Hernández Vivancos, de nuestra Escuela de Música Mariano Rogel. Nos gustaría, si hay algún representante de los colegios que han participado, nos puedan acompañar al escenario para entregarles un pequeño diploma de participación. Oratorio festivo. El oratorio. Y está. Claro, El Colegio del Carmen. Escuela de Música Mariano Rogel. Pues nada. Queremos agradecer a todos los representantes de los colegios, como hemos dicho antes, por el gran trabajo que han hecho los chavales, y esperamos que esto sea el germen para que en próximas ocasiones pues podamos también mejorar un poquito todos, porque vamos, es la primera vez que hacemos esto y bueno, hemos intentado que saliera lo mejor posible. Muchas gracias a todos. Sí. Pero un momento, sí, se lo damos ya. Colegio del Carmen. Que pensábamos que no había venido la chiquita y... Nada, ruego un fuerte aplauso para todos ellos que ya se retiran. Bueno, nuestros músicos y su director quieren agradecer a todos ustedes su presencia esta tarde aquí. Sabemos que son fechas un poquito malas porque la gente está fuera, se hacen viajes. Le quieren dar, ya les vuelvo a decir, las gracias a todos. Y quieren despedirse de ustedes con lo que mejor saben hacer ellos, que es música. Rogamos a don Rafael González García y demás elenco que nos acompañen. Gracias. Sobre la mar, nunca perseguí.
la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grava, volar bajo el cielo azul, brillar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al dejar la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, al alejarse le oyeron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.